La seguridad comienza antes de que ponga en marcha su máquina. Una inspección de la máquina antes del comienzo del turno es importante y ofrece seguridad y comodidad. Gire el interruptor de la batería a la posición ON. Cierre todas las tapas y cubiertas. Entre en la máquina utilizando los tres puntos de contacto. Cierre la puerta de la cabina. Ajuste el asiento y los espejos. Y abróchese el cinturón de seguridad. Gire la llave a la posición 1. Observe la autocomprobación del sistema de control y compruebe si hay advertencias. Asegúrese de que todo el personal esté alejado de la máquina y toque la bocina dos veces. Mantenga una comunicación clara con los compañeros de trabajo y una buena visibilidad en todo momento. Gire la llave a la posición 2 para arrancar el motor. Use la palanca de seguridad para activar todas las funciones hidráulicas. Seleccione la velocidad del motor que desee. Mueva el joystick derecho hacia atrás y hacia adelante para el monoblock. Mueva el joystick derecho hacia la izquierda y hacia la derecha para el cazo. Mueva el joystick izquierdo hacia la izquierda y hacia la derecha para el mecanismo de giro. Mueva el joystick izquierdo hacia adelante y hacia atrás para el balancín. Seleccione la velocidad de marcha adecuada. Empuje ambas palancas de marcha hacia adelante al mismo tiempo para desplazarse en dicha dirección. Empuje las palancas de manera diferente para cambiar de dirección. Mueva los joysticks suavemente para ayudar a calentar los componentes hidráulicos. Apague y encienda todos los controles para permitir que el aceite caliente circule a través de todos los cilindros y conductos hidráulicos. Seleccione el modo de trabajo. El modo económico se ajusta a la mayoría de las aplicaciones y reduce el consumo de combustible. Antes de comenzar el trabajo, compruebe si hay posibles riesgos de que el cazo interfiera con la máquina. Además, para evitar daños en los cilindros durante el manejo, absténgase de extender por completo el balancín y el cazo. Asegúrese de conocer la posición de la estructura superior y del chasis. Durante la excavación, las ruedas cabilla deben estar en la parte trasera de la máquina. Coloque el equipamiento como se muestra en el vídeo para conseguir la máxima fuerza y precisión durante las operaciones. Para ahorrar tiempo y energía, coloque la máquina de forma que tenga el menor giro posible. Las operaciones de nivelado se pueden optimizar con movimientos cortos del balancín y monoblock. Ello mejora el rendimiento y la precisión de la máquina. Estacione la máquina en zonas seguras y niveladas. Alinee la estructura superior con el chasis para garantizar poder salir de la cabina de modo seguro. Baje el equipamiento hasta el suelo con los cilindros totalmente recogidos para evitar posibles daños en los vástagos de dichos cilindros. Reduzca la velocidad del motor hasta el régimen de ralentí y déjelo en marcha durante 2 minutos antes de apagarlo. Gire la llave para detener el motor. Gire la llave de nuevo hasta la posición 1. Mueva los joysticks en un movimiento circular para aliviar la presión del sistema. Gire de nuevo la llave a OFF. Desbloquee la palanca de seguridad y coja la llave. Salga de la excavadora de cara a la máquina y en una postura de 3 puntos. Nunca salte de la máquina. Gire el interruptor de la batería a OFF. Cierre, asegure y bloquee las ventanas, las cubiertas y la puerta de la cabina. Proteja la máquina contra el uso no autorizado y el vandalismo.